Hoy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. El encuentro ideal para cualquiera, incluidos los aficionados neutrales. Sí, en cierto modo da pena de que se trate de solo un amistoso. Pero al mismo tiempo, esto podría alentar a los jugadores a mostrarse más expresivos, ya que los técnicos pueden aprovechar para poner a prueba nuevos sistemas, nuevas tácticas. Es lo bonito de los amistosos. En cierto modo, podríamos hablar de un partido de entrenamiento previo a la próxima gran cita de cada conjunto. ¡Comienza el encuentro! De lado a lado, juega hacia la otra banda. La pelota encuentra bien a su destinatario. Busca una buena jugada. Sí, si quería hacerlo mal, se ha esmerado. Balón para arriba. Se hace con ella. ¡Balón arriba! ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Busca una buena jugada. Quiere jugarla rápido hacia adelante. No hay forma de avanzar. Pase a la banda izquierda. Buena salida. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Qué forma de irse! La manda al centro. La manda lejos y no se complica. Busca una buena jugada. No encuentra la manera de deshacer la telaraña defensiva del rival, ¿eh? Quiere subir el ritmo. Toca hacia la banda. Recibe el balón en... ¡Salta para rematar! Gran salto, pero no ha podido dirigir el cabezazo. Buscan el gol descaradamente. Había varios jugadores esperando para rematar. Vuelca el juego hacia la otra banda. La ha golpeado en largo. El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. El guardameta la manda lejos. Buen robo de balón y contragolpe. Cambia el juego a la izquierda. ¡Qué habilidad! La pelota encuentra bien a su destinatario. Cambio de orientación.
y la juega hacia la izquierda. La centra. La manda al quinto pino. Sacarán desde la línea. Recibe el balón en una buena posición. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. ¡Qué buen juego de pies! La pelota encuentra bien a su destinatario. La pone. El esférico sale rechazado. ¡Lo intenta! Y aleja el peligro de momento. Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. Se hace con ella. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Aparece para alejar el peligro. Suena el silbato que marca el final del primer tiempo. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Buen trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido además bien los ataques del rival. Ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso. Arranca ya el segundo tiempo. La primera parte ha terminado y no hay cambios en el marcador, aunque no es por falta de ganas de llevarse los tres puntos. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Decide jugar por la izquierda. Centra. Si esperaba encontrar a alguien, se ha equivocado. Dentro del área. Pretende buscar el centro desde allí. ¡Allá va el centro! Busca una buena jugada. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. A ver qué se saca de la manga. Y la juega al hueco. ¡Remata! La ha enganchado bien, pero sin precisión. Había muchas opciones, pero muchas, de remate en el área. La estrategia ofensiva les está funcionando. Balón en largo. Busca una buena jugada. Cambia el juego a la otra banda. Aquí estamos, esperando a que la cosa se anime. Abre el juego a las bandas. ¡Qué derroche físico está mostrando! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Ahora que tiene el balón, ¡mano a mano! ¡Gran intento! ¡Qué gran parada, señores! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba.
defiende a la desesperada. Decide mandarla hacia adelante. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Y desbarata su ataque. Se trastabilla. La manda arriba. Busca una buena jugada. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. La defensa debe replegarse. Llega la ocasión. Acaba de demostrar por qué está en el campo. ¡Gol! Este gol puede suponer la puntilla. ¡Qué sutileza! ¡Qué elegancia! ¡Qué definición! Se rompió el candado. 1-0. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es esto. Manda un pase en largo. Esto será saque de lateral. Hay cambio, aprovechando que el balón ha salido. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido, así que el técnico para mí ha hecho bien. ¡El pase es bueno! ¡Prueba suerte! ¡Ha desperdiciado una clara ocasión para empatar! Me parece que el gol les ha desperezado, ¿eh? El partido se pone muy interesante en los próximos minutos. ¡No se complica! Optan por retrasar esa pelota. Balón para arriba. Intenta jugarla en largo, pero el envío es de todo menos preciso. La pone a la banda. Parece que tenemos un nuevo cambio. Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más, ¿eh? Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Juega hacia la banda. Grandísimo control. Quiere subir el ritmo. Recibe el balón en una buena posición. Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se apliquen el cuento, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. Bueno, esto es un escándalo. Tienen que jugar rápido, será demasiado tarde. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. ¡Posición correcta! Bascula el juego hacia el centro. El árbitro pita al final. El encuentro ha terminado. ¡Qué partidazo! Un choque de ida y vuelta que se nos ha pasado volando, a pesar de que solo se haya marcado un gol. Coméntanos cómo has visto el partido. El portero y sus defensas han sabido construir un muro infranqueable, infranqueable. Si a eso le sumas el acierto y la fortuna en la meta rival, ya tienes la victoria.
Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios. Insisto, gracias a ti, Carlos.